Continuamos con las noticias. 6 allanamientos se realizaron en Quetzaltenango y Mazatenango, donde fueron capturadas varias personas. Elementos de la Policía Nacional Civil de la Comisaría, en conjunto con personal del Ministerio Público de Quetzaltenango y Mazatenango, realizaron varios allanamientos en el sector del municipio de San Sebastián Retaluleu. Es el comisario Nicolás Cholotío quien nos amplía. Es un lugar que últimamente es algo conflictivo, pero gracias a Dios las instancias nos están apoyando aquí, también personal de la ciudad capital, de gobernación, están realizando allanamientos aquí con el DEIC de Masate y personal de Masate también de aquí. El objetivo de los allanamientos es localizar evidencia que está relacionada sobre algunos hechos que han pasado aquí sobre las rutas, por ejemplo por extorsiones contra la vida de las personas. Hasta el momento pues se va a cabo o se está llevando a cabo 6 diligencias. Por el momento una persona con orden de captura por caso especial de estafa, el señor Ignacio Pacheco Villagrán, de 50 años de edad. Este lugar es catalogado como zona roja debido a que en los últimos años se han incrementado los grupos de pandilleros juveniles y bandas de delincuentes que se dedican a cometer varias fechorías en el departamento. Aquí ha habido denuncias formales, ¿verdad?, sobre algunos casos ya específicos, como acaba de mencionar, que ha afectado las rutas, personas que están involucradas en extorsiones, también personas que aportan armas sin licencias, según las fuentes ya de denuncias. Con imágenes de Yadira Revolorio, reportó desde Retauleu Mario Tumín para Telediario Información Actual.